Tècnic del futbol Barcelona, Xavi Hernández. Comencem amb el torn de Catalunya Ràdio. Ricard, si us plau. Bona nit, Xavi. Bona nit. Segona plaça tancada, últim partit de la temporada a Montjuïc. Així vist en perspectiva, quan has valorat el recorregut futbolístic d'aquests dos anys i mig, vas dir que aquest any una cosa que et quedava com pendent o que havia intentat resoldre és que havia patit defensivament l'equip, que s'havia trencat amb les transicions. Aquest any, des de les millores en el viatge futbolístic, què diries? Aquesta temporada hem millorat en quines coses? Jo crec que hem millorat en el joc, tot i que evidentment la gent dirà, però què diu? No? Perquè al final és el resultat el que et dona la raó, però jo crec que hem millorat en el joc. El que volem, l'any passat no ho vam trobar moltes vegades, però vam competir millor. Aquest any jo penso que no hem competit prou bé en molts moments, sobretot en els moments claus, no? De desajustos en defensa, duels individuals perduts, detalls que ens ha fet no lluitar en el moment just per la semifinal de Champions, per la Copa del Rei a Sant Mamés, pels partits de tu a tu amb el Girona i el Madrid, és quan hem fallat, no? I no hem competit bé. Així com l'any passat vam competir millor, però vam jugar pitjor. I penso que hem millorat, que hem fet una millora en el joc. Jo penso, no ho penso, és que al final quan analitzes el joc penso que estem millor situats, que el joc posicional és millor, que ataquem millor, generem moltes més ocasions que l'any passat, però bé, es tracta d'estar encertat, es tracta de no cometre errors i aquest any hem comès masses errors, no? En molts moments hem regalat els partits. Hola Xavi, aquí Marta Ramon. Hola. En directe al Barça Jugar RAC1. Com et sents després d'haver aconseguit la segona plaça de la classificació i si en aquest sentit hi ha hagut alguna comunicació per part del president, si t'ha felicitat per haver aconseguit l'objectiu o si fins i tot hi ha hagut algun missatge en clau de futur? No, ara he anat de seguida a fer els flaixos i he anat directe aquí, no sé si ara ens veurem, que normalment ho fem, i a partir d'aquí doncs res, content, satisfet. El segon lloc era l'objectiu després de no poder lluitar per la Lliga, felicitar el Madrid, que penso que ha fet una Lliga extraordinària, la puntuació que ha fet és molt meritòria i nosaltres doncs ens ha faltat aquest punt competitiu que vam tenir la temporada passada per poder arribar vius fins a final de temporada per la Lliga, no? Bé, objectiu de mínims, el subcampionat, l'any que ve jugarem la Supercopa i bé, aquest era l'objectiu de final de temporada, no? S'ha aconseguit i en aquest sentit sí, doncs satisfet. Adrià. Hola Xavi, buena nit. Hola, buena Adrià nit. Albets en directo para el carrusel de la serie Moguts de Ser Cataluña. Has repetido varias veces en las últimas horas que para ti no cambia nada en cuanto a futuro, que no has hablado con el presidente y que no te ha dicho nada el club en este sentido. Pero con todo el ruido que hay, ¿no te parece raro que el presidente no te aclare nada a ti personalmente o no salga a decir que tú eres el entrenador del Barça para la próxima temporada? Hombre, imagino que tenemos que hablar de alguna manera, ¿no? Pero Estoy tranquilo. Me estuve con Deco el otro día, con el vicepresidente Rafa y usted, que viajamos juntos a Almería. Me transmiten calma, tranquilidad, que es lo que pedíamos hace 3 semanas, ¿no? Estabilidad, proyecto, ilusión. Para mí no cambia absolutamente nada porque no, nadie me ha dicho lo contrario. Hola Xavi, Elena. Hola. Condis, Cadena COPE. Has dicho en varias ruedas de prensa públicamente que crees en la palabra de Laporta porque nunca te ha fallado. ¿Crees que no te va a fallar el presidente, que mantendrá su palabra, lo que te dijo hace 3 semanas que te ratificaba en el cargo? Sí, el presidente siempre me ha ido de cara, ha sido honesto y seguro que lo será cuando nos veamos, nada más. Buenas tardes, Mr. Alfredo Martínez, Onda Cero. Durante varias fases del partido la afición ha coreado tu nombre, luego a veces ha dicho Xavi sí, Laporta no. ¿Crees que todo esto puede generar un divorcio que puede provocar que la afición vaya tomando partido por una parte y otra y que no vayáis en una misma línea? Bueno, a mí, con total sinceridad, esto no me ha gustado, evidentemente. No me gusta cuando apuntan a una persona del club, sea el presidente, sea el entrenador, sea un futbolista, no me gusta. No me gusta y no es agradable para mí, porque yo lo que quiero es que la familia estemos bien, que todo el mundo esté contento, feliz y que apoyen a todo el mundo, ¿no? Pero es el público, ¿no? El que decide. Yo contento a nivel personal, evidentemente, corear mi nombre, siento el cariño y la estima de la afición, pero por el otro lado no me ha gustado lo de los cánticos en contra del presidente.
Buenas noches, Xavi. Buenas noches. Josep Capel para Radio Nacional de España. Felicidades por el segundo puesto ya certificado en el día de hoy. Me gustaría preguntarte si tú lo estás viviendo desde dentro, pero si tú estuvieras desde fuera como aficionado culé, entenderías que todo lo que ha ocurrido en estos últimos 4 o 5 meses para muchos aficionados sea algo casi surrealista, que si era te vas, que si era te quedas, que si ahora parece que Joan Laporta tiene confianza y salís y lo decís y sigues, ahora parece que no. Si tú lo estuvieras viviendo desde fuera, entenderías todo lo que se está viviendo en estos últimos 4 o 5 meses en el club. Gracias. Bueno, yo cuando ha habido una noticia que explicar, he salido aquí, he dado la cara y me he explicado y pienso que me ha abierto en canal muchas veces, ¿no? Me pasó en enero, a finales de enero, que decidí por el bien del club. Hace 3 semanas, creo más o menos, que decidimos mi continuación porque noté la confianza de todo el mundo que decide cosas aquí, sobre todo, ya dije, de los futbolistas también. Y para mí nada cambia, no hay ni una noticia a anunciar. Si hay alguna, pues ya anunciaremos, pero por mí y por la gente que deciden cosas en el club no ha cambiado absolutamente nada. Confianza, hoy era importante conseguir este segundo puesto y se ha conseguido. De mínimos, pero se ha conseguido. Hola Xavi, ¿qué tal? A Raúl Fuentes de Radio Marca. Dices que desde arriba te transmiten calma y tranquilidad, pero tú como entrenador y en tu etapa como jugador, ¿crees que en este club, en el Barcelona, se puede trabajar con calma y con tranquilidad? Bueno, te la pedíamos hace 3 semanas, esta estabilidad, no sé qué habrá cambiado. Hacia mi persona no me han comentado ningún cambio en este sentido. Juan Irigoyen. Hola Xavi, ¿qué tal? Juan Irigoyen, del Diario del País. Cuando en enero hablabas de la crueldad del entorno, ¿lo que pasó esta semana es un ejemplo de esa crueldad que del entorno del club que se vive? Sí. Aquí siempre hay ruido, hay muchos medios de comunicación que cubren el día a día de nuestro club y es normal. No diría normal, pero suele pasar. Es que suele pasar, pues. Hay que aceptarlo, sabemos dónde estamos y sí, insisto, muchas veces es desagradable y cruel, te hacen sentir pequeñito, pero esto va de ganar partidos y de jugar bien, nada más. Hola Xavi, Laia Cervelló de The Athletic. Si les informacions que han sortit aquesta setmana s'acaben confirmant i marxes del club, et semblaria just que aquest hagués sigut el teu últim partit, no haver-te pogut despedir de l'afició coneixent-se com diuen que es coneix ja, que estaries fora. Sí, però és que contesto a suposicions. De moment no, és que no et puc contestar, és a dir... De moment no canvia res, torno a dir. Si hagués d'anunciar alguna cosa, ho faria. Sí. Hola, Xavi, bona tarda. Bona tarda. Jordi Gil, de l'Esport. Volia preguntar per aquesta setmana que ve, ara, una vegada fets els deures i que ja doncs, heu aconseguit l'objectiu, si tu tens, veient la confiança que dius que et transmet el club, tens pensat parlar amb jugadors sobre baixa, sobretot, de començar a planificar de cara a l'any que ve? Sí, amb Deco estem en permanent contacte per anar planificant i sí, les decisions que es prenguin doncs haurem de parlar amb jugadors, clar. ¿Qué tal, Xavi? Buena tarde. Buenas tardes. Guillem Borras para Iniestazo. Yo te quería preguntar acerca de la puntuación. Hoy confirmáis la segunda plaza, pero es una puntuación con la cual la temporada pasada hubierais sido campeones. ¿Esto qué reflexión te merece? Porque el Madrid, la puntuación, estamos todos de acuerdo que es altísima, pero vosotros, si ganaseis en Sevilla, realmente solo haríais 3 puntos menos que la temporada pasada que fuisteis campeones. ¿A ti qué te parece? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo te lo explicas? Bueno, el que ha cambiado es el Real Madrid, que este año ha competido mejor, ha hecho una puntuación... si no histórica se le acercará y que estamos delante de uno de los mejores clubes del mundo actualmente. No hay que olvidar que están en la final de la Liga de Campeones. Por lo tanto, estamos luchando contra este equipo, aunque sea nuestro rival y no nos gusta, pues están ahí. Es un super equipo, están compitiendo. El año pasado competimos nosotros mejor, este año pues han hecho una puntuación que prácticamente es muy difícil ganarles. Gràcies, bona nit. Gràcies.